Bienvenidos a otro episodio de Parchita Gourmet. Hoy les tengo un episodio súper casero, divino. Una receta original de una de mis tías, mi tía Morelia. Les traigo pescado gratinado al horno con arroz de jazmín y ensalada de repollo. Esta receta la hace mi tía More, es una de mis recetas favoritas. Tiene varias curiosidades, pero es una receta perfecta para gente principiante o que no le gusta mucho cocinar, porque de verdad que es súper fácil. Y puedes elegir cualquier pescado que tú quieras. Yo hoy elegí lo que aquí en Estados Unidos se le llama perch, en Venezuela se llama perca. De verdad que no tiene que ser un róbalo o un mero, o no sé, o cualquier pescado que a ti te guste, tú lo puedes utilizar, pero no importa porque como va al horno y se va a estar gratinando, no tienes la necesidad de que tengas que tener cuidado con la cocción, que si te va a quedar seco, que si no te va a quedar seco, porque como de por sí va a tener una salsa bechamel por encima y queso, o sea, siempre va a quedar súper húmedo. Otra cosa que te quería comentar es que yo hoy estoy haciéndolo con arroz blanco y con ensalada de repollo porque es como a mí me gusta comérmelo. Si tú quisieras acompañarlo con una ensalada capresa, puedes hacerlo. Con una ensalada de tomate con aguacate y cebolla, también pudieses hacerlo. ¿No lo quieres acompañar con arroz? Puedes hacerlo con puré de papa, o sea, como tú quieras. Pero lo importante es que esta receta para mí es una de esas recetas caseras, así de día de un miércoles al mediodía, que quieres comerte algo rico, pues esta es la receta perfecta para eso. Si te gusta que nosotros estemos haciendo recetas tan caseras aquí en Parchita Gourmet, por favor, suscríbete, dale like, comenta, comparte y además de eso, etiquétanos en Instagram aquí abajo en @parchitagm, que me encanta ver cuando haces nuestras recetas. Acompáñame a ver cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar. Ok, aquí están todos los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta. Como les dije, este es el pescado que vamos a utilizar, la perca o el perch. Tengo queso mozzarella que me sobró aquí de otro episodio que hicimos y justamente mozzarella rallado, que dependiendo de cuánto necesitemos, pues veo a ver si rayo este. Tengo mantequilla y harina para la bechamel junto con la leche. Tengo cebollín, ajo y ajoporro que le vamos a colocar a la bechamel. Tengo también cheddar que le vamos a estar colocando a... Estos son los dos quesos que vamos a estar colocándole a los pescados. Y el arroz de jazmín que lo tengo por aquí. Si tú tienes cualquier otro arroz blanco, puedes utilizarlo. Yo, porque a mí me gusta el arroz de jazmín. Pero bueno, acompáñame porque yo voy a empezar a cocinar. También tengo esta mezcla de coleslaw, que es la que voy a utilizar para hacer la ensalada de repollo. Acompáñame a ver cómo va todo esto. Vamos a empezar picando nuestro ajo porro y nuestro cebollín y ajo para hacer un sofritico para hacer la bechamel. Entonces, vamos a caramelizar, digamos, un poquito el ajo porro con un poquito de mantequilla, aceite, le ponemos sal para que bote sus juguitos y como te puedes dar cuenta, yo lo dejé andando un rato que se marchitara bastante el ajo porro, le coloqué el ajo. Y luego eso lo coloqué dentro de mi licuadora. Bueno, en este caso yo tengo una licuadora de esas de los smoothies Nutribullet. Le coloqué la leche y infusioné, digamos, la leche con todo este ajo porro caramelizado junto con un poquito de ajo. Entonces, vamos a empezar a hacer la bechamel. Yo he hecho bechamel en este canal millones de veces, sin embargo, te lo voy a volver a explicar. Normalmente debería ser igual cantidad de harina, mantequilla y luego le colocamos la leche. Sinceramente, aquí yo tengo aproximadamente como 50-60 gramos de mantequilla y la misma cantidad de harina. Yo quería que me quedara bien espesa, ¿verdad? Entonces, luego, si me quedó un poquito muy espesa, le coloqué un poquito más de leche y se acabó. Ustedes van chequeando la textura de la bechamel hasta que les guste, hasta que llegue al punto que a ustedes les guste. Le puse un poquito de nuez moscada y un poquito del queso cheddar. También he hecho arroz blanco varias veces. Esto es arroz de jazmín, es la manera
es el arroz que a mí más me gusta y esta es la manera que a mí me gusta cocinarlo. Yo pongo a derretir un poquito de mantequilla, le coloco en este caso 2 tazas de arroz de jazmín y por cada taza de arroz de jazmín tú le colocas 1 taza de agua más 1/4. Es decir, por 2 tazas de arroz de jazmín colocas 2 tazas y 1/4. Si fuesen 3 tazas serían 3 tazas y 1/4. Le coloqué algunas hierbitas por aquí, en este caso fue perejil seco, cebollín seco y un poquito de sal de ajo. Siempre acuérdate de probar el agua que esté lo suficientemente saladita antes de taparlo y estar seguro que te va a quedar un arroz con gustos. Si el agua no sabe saladita, ese arroz te va a quedar súper desabrido y aburrido. Entonces, cuando ya el arroz hierve a borbotones, tú lo bajas, lo pones a fuego lento, lo tapas y marcas 11 minutos en un reloj. Que, o sea, eso es listo. O sea, no hay mejor receta que esa. Entonces, vamos a armar nuestra bandeja del horno. Vamos a poner una cama de la bechamel que, como te puedes dar cuenta, está bien, bien espesita. Y vamos a empezar a colocar el queso y el pescado. Muy importante esto que te voy a comentar. El pescado de por sí tiene agua, ¿verdad? Entonces lo vamos a secar un poco y vamos a sazonar cada una de las capas que vamos a ir colocando, es decir, y de los pedazos que vamos a ir colocando. Vamos a secarlos, le vamos a poner lo que es el aliño, el adobo, que yo en este caso lo que tengo es una mezcla de sazón de hierbas con sal, como un adobo. Si tú tienes algún adobo, puedes utilizarlo. Si no, puedes utilizar simplemente sal, ajo y hierbas. Y luego le colocamos una capa más de la bechamel, le vamos a colocar una capa de queso y además le vamos a colocar otra capa de bechamel con queso. Si tú quisieras colocarle en el medio algún tipo de vegetales, por favor, estás más que invitado a hacerlo. Quisieras colocarle que sí, unas cebollitas caramelizadas o, por ejemplo, unos pimentones rostizados, unas alcachofas, algo por el estilo, puedes hacerlo con tranquilidad. Yo, porque de verdad lo que quería era pescadito bien gratinado con queso. Entonces, utilizamos bien toda nuestra bechamel, hacemos otra capa para que sea la capa que se va a gratinar en el horno. Entonces, cuando ya llegamos a este punto, le ponemos más quesito y le ponemos, muy importante, hierbitas, como por ejemplo, le puedes colocar albahaca, orégano, eneldo, si te gusta el eneldo. A mí no me gusta el eneldo, pero si tú quisieras, pues puedes colocárselo con tranquilidad. Y luego lo vamos a tapar con un papel aluminio y lo vamos a meter al horno, a un horno en 400 grados centígrados, aproximadamente por unos 25 minutos. Ensalada de repollo he hecho en este canal millones de veces también. A mí me gusta colocarle a mi ensalada de repollo cebollín y cilantro. ¿Qué pasa? Estoy aprovechando de dejar un poquito de cebollín y cilantro para colocarle al pescado cuando lo saquemos del horno. El aderezo de esta ensalada es súper fácil. Le ponemos unas 2-3 cucharadas de mayonesa, le ponemos un chorrito de mostaza, un 1/4 taza más o menos de vinagre, sal, azúcar y un poquito de pimienta. Cuando saques, pasen los 25 minutos, esto es lo que va a salir del horno. Lo vamos a destapar porque en esos 25 minutos pues da chance a que los filetes de pescado estén cocinados. Vamos a colocar esto en el broiler y vamos a dejar que se ponga bien tostadito, bien sabroso. Quizá a mí se me pasó un poquito, pero porque bueno, es que el gratinador de mi horno no juega carrito. Pero cuando lo saquemos del horno, le colocamos las hierbitas que teníamos picadas y lo dejamos reposar un ratico, que deje por lo menos de borbotear para que lo podamos servir y no se nos deshaga. Eso es importantísimo. Pero mira esa belleza. Luego de que tenemos esto así, vamos a servir una porción de nuestro arroz. Vamos a picar nuestro pescado cual pasticho, porque la verdad es que es así, y le colocamos
parte de la salsita y la ensalada de repollo. O sea, dime, ¿tú de verdad me vas a decir a mí que no te provoca este plato? Por Dios. Con queso gratinado, derretido, con arrocito, con ensalada de repollo. Explícame tú. Esto es un almuerzo perfecto para disfrutar en familia. Hoy es domingo aquí en mi casa y lo hice para que todos comiéramos aquí en familia. Espero que les haya encantado esta receta. Esto es una receta original, como les dije, de mi tía More, que está viviendo ahorita en Maracaibo. Ella regularmente lo hace con merluza y le queda divino. Yo hoy utilicé la perca, quedó bien rico. Importantísimo, como les dije, que hay que sazonar todas las capas para que al final no nos quede desabrido. La ensalada de repollo siempre va muy bien con el pescado y el espolvoreado del cebollín por encima del pescado cuando sale del horno es súper, súper importante para terminar los sabores. Espero que les haya encantado. Si les gustan estas recetas caseras, por favor suscríbanse, denle like, comenten, compartan y etiquétanos aquí abajo en @parchitasgm en Instagram, que me encanta ver cuando ustedes intentan hacer nuestras recetas. Yo me voy a quedar por aquí comiendo pescadito gratinado con ensalada de repollo, ¿verdad? Estos servidores por aquí seguiremos como siempre cocinando para ustedes.